Señor, Lord, yo creo en tu palabra. I believe in your word. Y creo para un milagro, creo. And I believe for a miracle. Y yo sé. And I know. Y me uno al Pastor Ángel. And I come together with Pastor Angel. A su fe. To his faith. Y yo declaro. And I declare. Aceite vas a poner en mis manos. That you're going to put oil in my hands. Aceite vas a poner en mis manos. That you're going to put oil in my hands. Aceite, 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 oil. Aceite, aceite. Oil. Ahí está el aceite. Yo declaro la una. I declare one. I declare two. ¿Sabe por qué lo va a poner? And you know why he's going to put it? Porque ha decidido creerle. Because you've decided to believe him. ¿Tú crees que Dios lo puede poner? Do you believe that God can do it? ¿Tú lo crees, hijo? Do you believe it, son? Yo también lo creo. I believe it, son. Abre las manos que la aceite. Open your hands to the oil there. Abre las manos. Abre las manos. Abre las manos. Le está saliendo mano en los aceites. Dale un aplauso al Señor. Put your hands together for God. Está saliendo aceite en tus manos. There's the oil in your hands. Empiezas a sentir las manos pegostosas. You begin to feel your hands sticky. Y sientes que algo está saliendo por los poros. And you feel like there's something coming out of you. Quiero que se vean sus manos. I want you to look at your hands. Muchos de ustedes van a tener aceite en las manos. A lot of you will have oil in your hands. Muchos van a tener aceite en las manos. A lot of you have oil in your hands. Está saliendo. It's coming out. Si usted ve aceite en sus manos, por favor. You have oil in your hands, please. Usted tiene que creerle a Dios. You have to believe. Hay alguien que le cree a Dios. Is there somebody that believes in God? Yo le creo a Dios. I believe in God. Y Dios va a poner así. Presentaba era el más fuerte. But this one that the child presented was the strongest one. Su padre lo trajeron. His parents brought the child. Y oramos por él. And we prayed for him. ¿Qué pasó? What happened? Pues a solo 5 días, porque eso ahorita sucedió el viernes pasado. 5 days ago, para this la gloria happened. De Dios. Hace 2 días sucedió eso. 2 days ago this happened. En mi centro. Estábamos tratándolo porque hay que cuidarlo. We were treating him because we have to take care of him. Él no se movía para nada. Sí, él solo se da vueltas en el suelo. He could only roll around in the floor. Él no se puede sentar. He cannot sit. He couldn't eat. Hay que ayudarlo a veces con su botella. He has to be helped with his bottle. Él come comida de bebé. He eats baby food. Pero para la gloria de Dios, cuando vimos el niño estaba parado sostenido sobre la levantó el niño. Mi director salió en carrera porque yo dije, wow, la gloria de Dios está empezando a trabajar aquí en mi centro para que the todo director mundo... of the center came out running. As I said, the glory of God has begun to operate here. Muchas de la gente que están ahí, ellos no creen. Because many of the people that work there, they're not Christians, they're unbelievers. Entonces mi director cuando llegué le dije, tomaron fotos. Sí, vengan a ver lo que está pasando en mi cuarto. To picture y encontraron un niño sostenido. Estaba dominado.